Uso de la tilde en español. Clase número 3. Tabla de contenido. Primero, reglas generales de acentuación. Vamos a hablar un poco de unas nuevas reglas dentro de este tema de la acentuación en nuestro idioma. Y especialmente vamos a hablar de las palabras llanas o graves. A continuación tenemos las reglas generales de acentuación. Vamos a recordar un poco lo que comentábamos en el video anterior acerca de las reglas generales de acentuación. Dijimos que las palabras se clasifican según el lugar que ocupe la sílaba tónica. También dijimos que existen cuatro grupos de palabras: las palabras agudas que estudiamos en el video anterior o en la clase número 2. Luego tenemos las palabras llanas o graves de las cuales vamos a hablar en este video. Luego tenemos las esdrújulas y finalmente las sobredrújulas. En este gráfico tenemos la clasificación de estas palabras. Empezamos con las agudas que como mencioné anteriormente pertenece a la clase número 2. Y que son las que tienen la sílaba tónica en la última sílaba. En este video nos ocuparemos de las palabras graves. Y en las futuras clases vamos a hablar de las palabras esdrújulas y las sobresdrújulas. Las palabras graves o llanas. Este va a ser el tema principal de esta clase. Recordemos que palabras graves o llanas son exactamente iguales. Bueno, vamos a estudiar un poco las palabras graves o las llanas. Primero, las palabras llanas o graves tienen el acento prosódico, es decir, la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Dos, estas palabras graves o llanas tienen tilde cuando terminan en una consonante diferente de n o s. Por ejemplo, yo tengo algunas palabras llanas o graves con tilde. Cárcel, Héctor, lápiz, árbol. Vemos que en estos ejemplos, esas palabras que son graves o llanas, le vamos a poner la tilde porque terminan en una consonante que no es n, tampoco es una s, es una consonante diferente. Entonces van a necesitar el acento gráfico. Ahora tenemos algunas palabras llanas o graves sin tilde, como casa. Casa es una palabra grave, pero termina en vocal, no necesita la tilde. O mesa también es una palabra grave. Pero termina en vocal, no la necesitamos en la tilde. Espejo, igualmente esta palabra es una palabra grave, pero termina en vocal. Y terminamos con el ejemplo de, de la palabra alma, también es una palabra eh, grave o llana, pero termina en una vocal. Recordamos una vez más que estas palabras, las graves o las llanas, van a tener la tilde o el, uh, el acento gráfico cuando terminan en una consonante diferente a la letra N o S. 3. También existen varias recomendaciones o advertencias en la acentuación de algunas de las palabras graves o llanas. Es importante recordar que las palabras graves o llanas que terminan en S y están antecedidas por otra consonante, se acentúa o se le pone la tilde. Por ejemplo, tríceps, cómics, forceps o bíceps. Afortunadamente, son pocos los, las palabras que son excepciones o son casos especiales. También las palabras llanas que terminan en Y deben llevar tilde. Por ejemplo, pony o jockey. Ahora tenemos algunos ejemplos de palabras graves o llanas con tilde. Aquí tenemos algunos de estos ejemplos que vamos a estudiar de estas palabras que van a ir acentuadas. Empezamos con la palabra ágil. División silábica. Ágil. Sílaba tónica. A. Ágil. Es una palabra grave terminada en una consonante diferente de N o S, por lo tanto va con tilde. Cáliz, división silábica. Cáliz, sílaba tónica. K termina en Z, necesitamos escribir la tilde. Árbol, división silábica. Árbol. Sílaba tónica, ar, es una palabra grave o llana y termina en una consonante diferente a n o s, por lo tanto necesitamos marcarle la tilde a la vocal a. Difícil, división silábica, di fi sílaba tónica, fi, esta es una palabra grave que termina en una consonante diferente de N o S. En este caso termina en la letra L y necesita mm, escribir la tilde en la segunda sílaba. Difícil. Ángel, división silábica. Ángel, sílaba tónica An, termina en una consonante diferente de N o S y es importante o es necesario escribirle la tilde. Ahora tenemos cárcel, división silábica. carcel, sílaba tónica, car, termina en una consonante diferente a n o s, por lo tanto necesita la tilde. Dólar, división silábica. Dólar, termina en r. Por lo tanto, es necesario escribir la tilde en la sílaba tónica, en este caso, do, dólar. Tenemos ahora la palabra fácil, división silábica, fácil. Sílaba tónica, fa, termina en una consonante diferente de n o s, por lo tanto, marcamos la tilde, fácil. Ahora tenemos la palabra azúcar. División silábica. a zú car Sílaba tónica. Su. Esta palabra termina en una consonante diferente de N o S y exige el uso de la tilde. Azúcar. Fútbol. División silábica. Fútbol. Sílaba tónica. Food termina en una consonante diferente de n o s y por lo tanto necesitamos escribirle la tilde a foot football. ahora seguimos con trebol división silábica tre bol sílaba tónica tre esta palabra termina en una consonante diferente de n o s por lo tanto exige el uso de la tilde en la vocal e trebol Ahora tenemos REVOLVER. División silábica. RE-VOL-VER. Sílaba tónica. VOL. Es una palabra grave o llana terminada en una consonante diferente de N o S. Por lo tanto, exige que escribamos la tilde en la vocal O. REVOLVER. FÉRTIL. División silábica, fer -til. Sílaba tónica, fer, termina en L, va con tilde. Dócil, división silábica, docil. Sílaba tónica, do. Palabra grave terminada en L, va con tilde. Cónsul, división silábica, consul. Sílaba tónica, con. Termina en L. Es una palabra grave. Por lo tanto, necesitamos la tilde. Mástil. División silábica. Mástil. Sílaba tónica. Más. Palabra grave. Terminada en L. Necesitamos la tilde. Femur. División silábica. Fe mur. Sílaba tónica. Fe. Es una palabra grave terminada en R. Va con tilde. Túnel. División silábica. Túnel. Sílaba tónica. Tú. Palabra grave terminada en L. Va con tilde. Mármol. División silábica. Marmol. Sílaba tónica. Mar. Palabra grave terminada en L. Va con tilde. Líder. División silábica. Líder. Sílaba tónica. Li. Palabra grave terminada en R. Er, va con tilde. Lápiz. División silábica. Lápis. Sílaba tónica. La. Palabra grave terminada en Z. Va con tilde. Hábil. División silábica. A-Bil sílaba tónica a palabra grave terminada en l va con tilde fósil división silábica fósil sílaba tónica fo palabra grave o llana terminada en l va con tilde bíceps división silábica B, CEPS. Esta palabra es una de las excepciones, aunque termine en S y está precedida por una consonante, en este caso la letra P, la vamos a acentuar. Entonces decimos sílaba tónica, B, y la vamos a poner la, el acento gráfico, BICEPS. A continuación tenemos las palabras graves o llanas sin tildes. Aquí tenemos varios ejemplos de las palabras graves que van a ir sin el acento gráfico. Iniciamos con alegre. Alegre. Esta es la división silábica. Sílaba tónica. Le. Termina en vocal. Va sin tilde maleta división silábica ma-le-ta sílaba tónica le palabra grave terminada en vocal va sin tilde beso división silábica beso, so sílaba tónica be es palabra grave terminada en vocal va sin tilde beso manzana división silábica man na Sílaba tónica, sa. Es palabra grave o llana terminada en vocal. Va sin tilde. Burro, división silábica. Bu, ro. Sílaba tónica, bu. Palabra grave o llana terminada en vocal. Va sin tilde. Misa, división silábica. Mi, sa. Sílaba tónica, mi. Termina en vocal. Va sin tilde. Cama. División silábica. Ka, ma Sílaba tónica. K. Termina en vocal. Va sin tilde. Hora. División silábica. O. ra Sílaba tónica. O. Palabra grave o llana terminada en vocal. Va sin tilde. Camino. División silábica i mi no. Sílaba tónica mi. Es una palabra grave o llana terminada en vocal, por lo tanto va sin tilde. Negocio. División silábica: ne go Sílaba tónica go. Es una palabra grave o llana terminada en vocal, va sin tilde. Camiseta. División silábica k mi Z ta sílaba tónica se. es una palabra grave o llana terminada en vocal va sin tilde jarra división silábica ha ja, ra sílaba tónica ha ja. termina en vocal va sin tilde seguimos con el ejemplo de la palabra gota División silábica, go, ta. Sílaba tónica, go. Termina en vocal, va sin tilde. Pesa, división silábica, pesa. Sílaba tónica, pe. Termina en vocal, grave, va sin tilde. cena división silábica, se na. Sílaba tónica, se. Es una palabra grave. Ollana terminada en vocal, va sin tilde. Chaqueta. División silábica: cha-que-ta. Sílaba tónica: que. Es una palabra grave o llana que termina en vocal, va sin tilde. Patata. División silábica: pa-ta-ta. -ta. Sílaba tónica: ta. Es una palabra grave Ollana, que termina en vocal, va sin tilde. patata ta, Cine, división silábica. Si, ne. Sílaba tónica. Si. Palabra grave, terminada en vocal, va sin tilde. Problema, división silábica. Pro, ble, ma. Sílaba tónica. Ble. Palabra grave. O llana terminada en vocal, va sin tilde. Queso, división silábica, que so, sílaba tónica, que, palabra grave terminada en vocal, va sin tilde. Dado, división silábica, da do, sílaba tónica, da, palabra grave terminada en vocal, va sin tilde duda división silábica du-da sílaba tónica du es una palabra grave o llana terminada en vocal va sin tilde Enbudo, división silábica en-bu-do sílaba tónica bu es una palabra grave o llana terminada en vocal no necesita tilde Falda, división silábica. Falda, sílaba tónica. Fal. Es una palabra grave terminada en vocal. No exige la tilde. Falda. Fin. Muchas gracias por ver esta presentación acerca de la acentuación en español. Clase número 3. Nos vemos en nuestra siguiente clase, número 4. Hasta pronto, amigos.